Ya le va. Ahora sí, estamos grabando. Perrita, qué gracioso. No había visto eso. Y expliquen su pizarrita. Se pueden enterar de muchas cosas, chicas, en mis grabaciones. Son oro bruto, son diamante en bruto por descubrir. Hay que hacer un video sobre algo. Sí, a ver. Divagando sobre el amor. A ver. Hablando sobre... Y ahí está Ale. Sí. Ale, Nico, Diego Saturnicio y Valentina. Ahora lo mismo que no debería comer en la noche. Porque el uno fue... Y hay que hablar de algo y me parece interesante. Ya, a ver. Las bueno, chicos. Para que sea nuestro recuerdo de la cuarentena. Que sea como una bitácora, pues, ¿no? De nuestras vivencias en cuarentena. Así cuando lo veamos en el futuro, recordaremos cómo fue. Ya sé. Hay que mandarnos primero un mensaje a nuestro yo de acá a 10 años. No pensé. Qué horror. ¿Qué dirías, María Sonrisa? ¿Qué esperas de María Sonrisa de acá a 10 años? ¿Qué esperas que esté haciendo? A ver, yo de acá a 10 años tengo 22, 32 años. Ay, ya, 32. Bueno, espero estar... ¿Ya tendrás tu bebellito? Sí, ¿no? Puede ser, sí, probablemente. ¿En 10 años? O sea, con 32 años, sí, supongo. Al menos uno, ¿no? Bueno, si es que encuentro a alguien. Bajo los supuestos de que vas a encontrar. Bajo los supuestos. Analizando a tu agri, ¿no? No, pero ahora hay varias alternativas. ¿Qué tipo de alternativas, ah? María Sonrisa. No, he visto que congelan sus óvulos, cosas así, ¿no? Ya, sí. Ah, uno puede ser independiente. Es una prioridad. ¿Adoptarías, María Sonrisa? Adoptaría. O sea, adoptaría si no tuviera la posibilidad de tener... un hijo, ¿no? Por mi cuenta. ¿Qué más? ¿Te adoptaría? De acá a 10 años, ¿qué esperas? ¿En dónde está trabajando María Sonrisa de acá a 10 años? ¿En dónde está trabajando? Uy, no. Estaré como jefa, ¿no? Uy, la gerente. Jefa del área de inversiones de alguna empresa. No sé si gerente, puede ser. A ver, no, CFO. Gerente tiene más años, creo, ¿no? Tendría que tener mi maestría. CFO. Claro. CFO a los 32. Para que nos contrates, María Sonrisa. Afuera de los amigos. Le enseñaremos este video. María Sonrisa, acuérdate. Éramos amigas. Todo el team ahí. Claro. Todas las amigas nomás ahí. La empresa. Sí, puede ser. ¿Algo más, María Sonrisa? A ver, carrera, amor. ¿Qué esperas del amor, María Sonrisa? ¿Cómo te imaginas a ese hombre que va a estar a tu lado? Si hay alguien ahí. Alto, chaparro. A ver, alto. No, María, esa no la usa. Chapado. No, es verdad, no me gusta. O sea, normal, ¿no? Termino medio. Pero mucho así no me gusta. Termino medio, parece cuando pierdes una carta. Termino medio. Tres cuartos. Punto principal. Claro, sí, eso sí. Me gusta que sea más alto, ¿no? Que yo. Inteligente, muy inteligente. ¿De qué me sirve una cara bonita? ¿Qué estabas haciendo con el anterior? ¿No? Ahí no tomaba en cuenta ese factor y agregó a su regresión. Después de terminar se dio cuenta que eso necesita. Dijo, no. Para mi felicidad requiero otra cosa más. Bueno, o sea, así uno aprende, ¿no? Uno tiene que equivocarse para aprender. A ver, dale un mensajito a ese chico. Imagínate que ese chico te está viendo de acá a 10 años.
Uy, no sé. Papacito, dile, no sé. Espera, ¿a qué chico? ¿Al futuro? Claro, que esté ahí. Espero que sea, que esté cumpliendo las expectativas que he dicho en este video. Le dije, obviamente él también tendría que estar en algún cargo importante, ¿no? Tendría que tener su MBA, su CFA charter holder. FRM. FRM, ¿qué más? El abecedario. ¿Te imaginas ahí que María Sorrisa esté casi como un guachiturro? Teníamos el video, ¿no? Y decimos, María Sorrisa, ¿qué más? Un reggaetonero así de carro ahí. Ay, imagino más, sí. Pero acá queda prueba no. De delito. Prueba con su de... practicante, con su practicante. Pero ya a María Sorrisa le gustan los practicantes. No, pues, pero que yo con 32 años debo estar con un practicante. Carne joven, María Sonrisa. Bueno, puede ser un practicante mayor, ¿no? Mi jefe estuvo con su practicante. Bueno, está con su practicante. O sea, estaba cuando ella era practicante, pero ahora ya no es practicante, ¿no? Uy, yo quiero entrar a esa empresa. Pero qué loco, ¿no? ¿Soltero? Brit, me avisa, por favor, me mandas currículo ya. Gente, la mía, entra nomás. Por favor. Que le hable del club de la lectura. Es bueno para todo. El club de la lectura. El club de la lectura. Para invitarlo a mi club de lectura, le dices. Él es el nuevo término entre nosotros ahora, chicas. Así nos entendemos. Cuando venga un chico, les voy a decir, chicas, ¿lo quieren invitar al club de lectura? Así no vamos a entender. Muy bien, María Sonrisa. A ver, Xiaomi, es tu turno. Ala, yo sí no me veo con ningún hijo. ¿No? No. ¿Casada? No están en mis planes los hijos. Por dos. Pucha, no igual, sé. Igual, ni cagada. Casada menos. ¿No quieren tener hijos? ¿Ninguno? No, o sea, de por sí yo quisiera, pero... Ala, los hijos son demasiada carga. ¿Cómo que? Sí, pero que los tenga otro, dice. Es que de cierta forma yo me quiero desarrollar. Es difícil. Sí, y de cierta forma el tener un hijo ata más a la mujer. O sea, para mí, más que para el hombre, ¿no? Entonces, tipo, sí me encantaría, me gustan los niños, pero no lo veo. Tipo, siento que va a ser demasiada carga y yo no voy a poder. Siento como que voy a estar desarrollándome porque tipo 10 años es 32, o sea, todavía es más joven, entre comillas. ¿Pero a qué edad pensarías tener un hijo? Es que para la edad que quiero tener hijo ya voy a ser bien vieja, creo. ¿45? ¿50? Tipo a los 40, sí. No, los 40 son los nuevos 25. Siento que para los 40 ya puedo haber logrado varias metas que me he propuesto. Pero a mí me tuvieron a los 40. ¿Sí? Mi mamá tuvo Estrella a los 40. Ah, entonces facilísimo. Sí, mi amiga tuvo sus gemelos a los 40 y tantos. 45, creo. Sí, pues. ¿Y estarías acá, sí o mí, acá en Perú? ¿Dónde crees que estás acá 10 años? Ah, eso para mí es importante, ¿no? Yo creo que no estaría acá. Sí, me gustaría. Europa, ¿no? En Estados Unidos. Estados Unidos. Desarrollando algo, sí. Bueno, para finanzas sí, pues, bueno, ¿no? Es que Estados Unidos. Es muy desarrollado allá. Uh-huh. Me gustaría, a mí sí me gustaría ir a trabajar allá. En Wall Street. Uy, la loba de Wall Street. Lo que siempre dicen los profes, ¿no? Yo también imagino eso. La loba. No, yo sí o sí quiero ir, o sea, quiero ir a Nueva York y tomarme foto ahí con esa estatua del torito y la chica. Sí, yo también. Es como, sí o sí, quiero... Quiero con el toro. Quiero la foto, quiero la foto. Ahí. La foto con el toro. Llega, no, y... la foto, regreso, ya, listo. Misión cumplida. No, pues, y visitar los bancos también, ¿no? Ay. Es una inversión. Y si se puede entrar a la bolsa. ¿No? Sí. Wow. Chévere, sería chévere. Pucha, sí. Ah, sois, para que hagas millones, ¿eh? Para mí que mejor, sí, voy a... A ver.
No, voy a cambiar mi, voy a cambiar mi plan. Mira, María Solís, de acá 10 años, espérese todavía. Fácil, ahorita llega lo que tú ibas donde estás ahorita. Espérate, María Solís. Mejor vete a Estados Unidos y ahí búscate un banquero. O alguien así, tipo, en Wall Street, ¿no? En la bolsa. Uno de los brokers, no sé. Eso que dice Pucho, hoy día me fue mal, gané solamente 10 millones. O... Como el profe, ¿no? Pucha, no. Como el profe de negociación, que dijo... No, no, ustedes no sé. Sí llevaron, creo, ¿no? María Solís sí llevó. ¿Tú sí me has llevado también negociación? Uh-huh. Ya, sí, llevado, sí a mí. El profe dice, chicos, sí, no, es que yo hago, no me acuerdo qué tipo de transacciones hacía, en las cuales se ganaba solamente 30 millones, pues, ¿no? Dice, y eso, obviamente, con eso no se puede vivir, ¿no? Eso tengo que hacer cosas, solamente. Sí, el profe es así. Pero siento que lo dice sin intención, que bueno, es su realidad. Yo creo que él hablaba que se iba a ir cuando yo lo llevé a un crucero. Me dijo, pucha, pero el crucero con el que yo me voy es un crucero medio barato, $80,000 por persona, nada más. Yo, wow, para mí eso no es nada barato. Pero él los veía así como que, pucha, viene lo más bajo, ¿no? Y wow. Nosotros ahorita buscando las ofertas de los viajes que están baratos. Los $200 para ese Estados Unidos. Arriesgándonos a encontrar. Que me conté el coronavirus. Sacó de viajar barato. Yo dije que viajé, nunca diré cuándo. Tomar todas las fotos de ahí. ¿Y cuándo viajaste? Ah, no sé, no me acuerdo. ¿Qué año fue? ¿Cuántos en la pandemia viajó? ¿Y por qué las calles están tan vacías? Hijo, no sé. Es justo como yo tenía plata, dije, por favor, muévanse todos y ya. Estamos mal, ¿no? Sí. No, hay que aprovechar. Están baratos los viajes. Bueno, no hay fecha para viajar, pero se puede modificar, creo. Yo vi que había hasta el 2021, diciembre. Podías viajar. Las ofertas lo aprovechabas hasta ahí. Y Xiaomi, ¿y el chico que te va a acompañar acá 10 años? Descríbelo, Xiaomi. Descríbelo. ¿Cómo sería? Pucha. Sí, o sea, a mí me gustaría que sea también de mi carrera. Y que tenga las mismas visiones que yo, que esté bien desarrollado. Tipo, igual que yo, ¿ah? No sé si un banquero, ¿ah? O sea, sería como... es como que ya, wow. Pero sí. Un broker. No me imagino. No sé. ¿Tú? Falta Víctor. Víctor. Sí, Víctor. Tu chica ideal. Tu chica ideal de acá 10 años. A ver, ¿cómo la ves? ¿Ya te ves comprometido, claro. Victoria? ¿De acá 10 años? Hijos. No, imposible. De acá 10 años todavía estoy joven. Imposible. No sé, pero... Para mí los 10 años es poco tiempo. ¿Eh? Sí. Se pasa el toque. Sí. Pero no sé, es que como que tener hijos es responsabilidad. O sea, tengo un perro y a las justas puedo. No me imagino cómo sería. ¿Estás comparando a un niño con un perro, Víctor? No, es que con perro qué también frío, es una responsabilidad. Víctor, qué frío. Con perro también es una responsabilidad y es menos, o sea, es menos todavía. Ya, pues si a las justas estoy con el perro, obviamente no voy a poder con otro, pues. ¿Y con una chica? ¿Cómo ves? ¿Estarías soltero de acá 10 años? O sea, sin casarme, sí, creo que sí. ¿Pero y la chica? ¿Cómo sería la chica? ¿Rubia, ojos azules, alta? No, no, ¿como yo? No, rubia no. Rubia no. ¿Cómo ya? Dice Mali. Claro. Rubia no. ¿Apuntas tan alto como para llegar a como a mí? A ver, el cabello... A mí siempre me gustaba como en el cabello lacio, como que caído. Uy, me está describiendo. Uy, mal, coincide. Uy, no describe. Creo que es conmigo. Nos está describiendo. Pero es lo más. Acá los tres somos lacios.
las tres. A ver, sigue, sigue. Creo que estás cerrada las tres. A ver, sigue. Sí, las tres, ¿no? Oye, Brit se fue, ¿no? Sí. Víctor, te estamos esperando. ¿Qué más pelo lacio? ¿Nada más va a tener pelo? No sé, no, cualquiera pelo lacio. Claro. Ya, pero... chicos, chicos también tienen pelo lacio. ¿También le vas? No, no. A ver. Que sea de, no sé, que sea de mi tamaño. O sea, no tan alta ni tan bajita. Después, que tenga ojos. ¿Qué? ¿Me estás discriminando, creo? No. Pero me estás preguntando. Me estás preguntando. Soy alta, ¿no, Víctor? ¿Qué? ¿Yo soy alta? Creo que es... sí. Ah, es relativo. Exacto. Dice sí, también. Me acuerdo que también eres alto, Víctor. No, yo me considero normal, o sea, no tan alto tampoco. Me hubiera gustado ser más alto. Sí, eres más alto que nosotras. Hasta ahorita cumples el primer requisito de María Sonrisa, que seas más alto, que tiene que ser más alto que ella. Hasta ahorita tienes un check. Un check. Y yo tengo cabello lacio. Ah, sí, ¿no? Mira, me estaba encontrando, se viene. Estás sirviendo la reunión, Víctor. Ya, sigue escribiendo, Víctor. Ya, bueno, que estudie algo relacionado con... bueno, todos estudian negocios, ¿no? ¿Con algo, qué? Que, algo relacionado a mi carrera también. ¿Que tú estudias qué cosa? Cuéntale, la gente que está viendo este video no sabe qué estudias. Economía. ¿Dónde estudias economía, Víctor? Para que la gente comience a mandar su CV. Los muchos espectadores. Todos nuestros espectadores que van a ver este video. Las chicas, por favor. Acá tenemos, les quiero presentar, ya que Víctor no se quiere presentar. Yeah. Este chico es un partidazo, chicas. No hay pierde. No, sí, confirmo. Confirmado. Chicas, por favor, confirmen. Verifiquen la información sobre este chico. Confirmo, Víctor es un gran chico. Es un gran amigo. Alguien en que puede confiar. Nos puede traicionar de vez en cuando, ¿no? En ciertas situaciones. Pero pues, tal vez sea solamente con los amigos. Tal vez con la que va a ser su futura enamorada no va a ser así. Ya, sigue contándonos, Víctor. Sigue contándonos. Ya, ¿qué más les cuento? Me dijiste solo que tenía pelo lacio, Víctor. Ni siquiera que tenía mujer. Solo no, dijiste obvio, que sea pelo lacio. Obvio. ¿De tu edad o vas a claro. Mayor, es menor, no. Menor. Practicante. Practicando, menor. Con tal que sea menor, así, normal. ¿Qué tal menor? Menor, ¿18 años? Hasta 10 años, creo. Hasta 10 años, el máximo. Uy, o sea, ahorita tu novia, ¿cuántos años tiene? 12. No, bueno. 12 años. Está terminando la primaria. Salúdala. Dile que estudie. ¿Qué es la tarea? Mira, si soy JP o profe, fácil, le voy a enseñar, ¿no? Cuídense, por favor. Sí. Si su JP es Víctor, tal vez está planeando tener una relación con ustedes. Así que, no, imposible. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Qué cosa? O sea, con un JP que, o sea, de repente terminando el ciclo más adelante, como que les habla, ¿vale? Ese tema lo vamos a hablar en el siguiente video, Víctor. No. Esperen una segunda parte. Es la segunda parte, Víctor. Continuación. Ya. Claro, o sea, ahorita terminamos un video, ahorita luego hacemos el siguiente, ¿ya, Víctor? Creo que ha sido incómodo esta pregunta, ¿no? No, ahorita contestamos, solamente que necesito hacer varios videos, pues, ahora que ya estoy fuera, tengo que... Ah, ¿estás grabando? ¡Claro! ¡Por todos lo van a ver! ¡Claro! Si al inicio sí, Víctor, ¿no? Para el canal. Más bien, amigos, díganos en los comentarios qué otro contenido quisieran ver. Por favor... Acá tenemos a María Sonrisa. Por favor, comenten ahí. Como dice María Sonrisa. Por síganme en el siguiente video también. Así que vamos, el cherry. Síganme como @... Denle like al video, compártanlo.
en todas sus redes sociales. Por favor, suscríbete al canal. Si quieres seguir viendo videos. Sí, sí. Material. Vamos a subir material toda la semana, de lunes a sábado. Ay, qué... Ya, Víctor, por favor, continúa. Hasta ahorita solamente tenemos el pelo lacio, no avanzamos de ahí, Víctor. Ya, pelo lacio, que sea más o menos de tu carrera, que que sea menor de edad. Menorita, menor de edad. Menor que yo. Miren este personaje. Que sea menor de edad. Que ahorita esté dos, que tenga 12 años, dijo Víctor. Ah, ahora. No, tampoco. Pues, porque... Atentas todas las de 12 años. El fresco. Estamos hablando de acá 10, o sea, de acá a un futuro de 10 años. Pues. Claro. 32, ella va a tener 22. Aprobó. Claro, ajá, más o menos a eso, 22, 25, 22. Sí. Pero si están viendo el video ahorita, ya pues. Ah, si están viendo el video ahorita, bueno. Claro, ahorita están viendo el video. Oh, Dios. Mira, dile algo bonito, dile algo bonito. ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Te estaba esperando. Haz tu tarea. Espérate, aprueba todo para que nos conozcamos. Ay, qué gracioso. Mándale su mirada. Mándale un besito, Víctor. Mándale un besito así. Así. ¿Cómo, cómo? Mándale un besito. Mándale un besito, Víctor. A tu amada de 10 años. No. ¿Qué vas a tener de acá? Adiós. Claro, ahorita es ilegal, así que. Ahorita es ilegal. Un besito así nomás, un besito volado. Ah, un besito volado nomás. No. Ya está preocupado. Este lo está buscando. Van a denunciar este video, ¿ver? No van a bajar. Nuestro video, primer video exitoso, lo van a denunciar, no puede ser posible, Víctor. Lo van a desmonetizar, así. Report. Desmonetizar. Ya, Víctor, ¿algo más? ¿Algún requisito más? ¿Nada más? ¿Es suficiente? Nada, nada más. Pides poco, Víctor, pides poco, ¿ah? Claro. Pero, ¿que sea peruano? No, la nacionalidad no importa. O sea, con tal de que hable una lengua. ¿Qué tiene que hable? ¿Qué tiene que hable? Que respire y yo me conformo, dice Víctor. Pasamos de manera de Johnny que pedía banqueos, bro, que mínimo esté ganando diariamente 10 millones. Guapísimo. A Víctor, yo quiero que tenga pelo lacio y respire. Para Víctor. Y que lo peor que incluso si tiene pelo chino se lo puede alisar con lisadora. No falta nada. Solamente, ya saben, los requisitos si quieren mandar su CV para Víctor es. Si son mujeres, ¿no? ¿O no? ¿O no necesariamente? No, obviamente. Ah, yeah. Si son mujeres, pero bueno, ahorita que deben tener 12 años, ¿no? Pero todas las interesadas, dejen en los comentarios. Sí. Víctor se va a contactar con usted. Víctor se va a contactar con usted. En unos años todavía. En unos años, claro. Ahorita sí. Unos 10 años. Y ahorita trata de comunicarse. Denúncienlo. Estamos guardando. Pero él va a ir armando su lista. Claro. El expediente. Ahí está Brit. Sí, Big, es tu momento. ¿Estás ahí? Está Brit. La Brittany. Pero cuando le decía a Brittany cómo se asaba con la otra. Sí. Pero no la veo, ni la escucho. Brixani. Ya mientras que Brick. Ay, no sé si aparece. ¿Está apareciendo, bro? No sé. Iré comentando yo. A ver, yo de acá a 10 años. En verdad. Espero estar haciendo lo que me gustaría hacer. Yo sí no me veo así en otro país. ¿Sabes? Yo sí quisiera seguir acá. Pero con temas sociales, más relacionado con temas sociales. Me gustaría estar dedicando una buena parte de mi tiempo a la educación. Espero que no te dejes llevar por los millones, Magali, por favor. Yo sé que te lo van a ofrecer. Tienes que seguir ese camino. La educación, enseñar a la gente, a los niños pobres de este país.
Esa no es para ti. A ver, ¿serías, pareja. ¿Serías profe de la U? ¿Qué cosa? ¿Serías profe en la U? No, en la U no. Yo quiero enseñar niños de colegio. De colegio pobre, pero... Quiero tener mi ONG o algo así. Mi voluntariado, algo así. Pero puede ser así como este Bill Gates que tiene su fundación. Claro. Puedo seguir ese camino, ¿no? Primero soy mi... Claro, te vuelves una banquera exitosa y ya pones unos milloncitos en tu ONG. Claro, verdad, ¿no? Ya Madeline, claro. No, por favor. Espero que estés haciendo dinero, por favor. Si no, shame on you. Es el objetivo de poder ayudar a la gente que no puede acceder a una buena educación. Primero soy yo y tengo que generar dinero para poder ayudar. Hazle caso a tus amigas, Magali, por favor. Vamos a ver si las escuchaste de acá 10 años. Aconséjele a esa chica, aconséjele. Tú aceptas nomás, Magali. Acepta todo lo que sea. Cash. Cuando las chicas te digan, Magali, acá hay un puesto en Estados Unidos, tú anda nomás. Obvio. Claro. Haciendo millones ahí diariamente. Chicas, 50 millones hoy, no, 50 mañana. Unos pequeños deals de 30 millones. De cada día. Un día se pierde 10, otro día se gana 100. Así pues, así es la vida. La vida común, la vida mortal, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos. Oye, ya, y a ver, dejando al lado la plata, ya aseguramos los millones, ya. A ver, mi pareja. En verdad espero, Magali, que no hayas elegido mal, por favor. Has tenido muchas experiencias, te han tocado buenos. Espero que sigas con esa racha. Entonces, que sea, a ver, a mí si tal vez de finanzas no. Tal vez que le guste el arte, pero que sea un artista que venda sus cuadros a miles. Obviamente no va a llegar a la cantidad a la que yo gano, pero que pueda aprender de él. O que sea el relacionado al área de las ciencias naturales, no sé, o de humanidades. Que estudie historia, totalmente por ejemplo. Diferente finanzas. ¿Ah? Totalmente diferente. Tal vez termino con mi jefe y ahí ve este video y dice, Magali, ¿qué pasó? Bueno, también, si termino con alguien en mi carrera, no te ofendas si estás viendo este video. Esta es la Magali de hace 10 años, estaba pensando así, ¿entiendes? Entonces, te quiero mandar un saludo también a mi pareja de 10 años. ¿Y si estoy soltera, chicas? No puede ser, pues no. ¿Hay alguien que está viendo este video? Soy soltera, pero nunca sola. Claro, eso sí. Claro, varios galanes tienen que haber. Claro. Y vamos a ser exitosas. Obviamente claro. Va a haber una cola. Pero ¿cómo le tiene miedo a la chica? Vamos a ver para elegir. Chica. ¿Sí? Claro. Víctor. Intimida. Víctor. ¿Todos tienen miedo? ¿Los hombres tienen miedo? No. ¿Por qué? Hostia, porque él escribió a una chica con cualidades así, ¿no? ¿De qué están hablando? Es que Mali dice, ¿los hombres le tienen miedo a las chicas exitosas? ¿Tú nos tienes miedo, considerando que somos exitosas? Bueno, o sea... ¡Tú tienes miedo, chicas! ¡Mira, ni siquiera puede hablar! No, o sea... ¿A qué te refieres? O sea, ¿exitosas te refieres con dinero? ¿Fama? No, exitosas es que somos... Como define nosotras, éxito. Pues, Víctor. Chicas empoderadas, guapísimas, inteligentes, con muchas aspiraciones dinerales. ¿Tú dices si una persona se sentiría intimidada por eso? Claro. Un hombre. Una chica independiente. Pues depende. Algunos que sí, otros que no. Otros son más seguros y como que entran nomás. ¿Entran nomás? ¿Y tú, Víctor? Ahí entro nomás. Yo entro. Sí, pero... Para eso también dice, dejen sus comentarios ahí si les gustan las chicas exitosas. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan? ¿Las chicas exitosas o no? Dejen sus comentarios, please. O sea, es que depende del chico, ¿no? Depende del chico, sí. Claro, quizás, o sea,
como que le da miedo de que la mujer esté más superada que él. Pero hay otros chicos que no, normal. Y más bien están orgullosos, qué sé yo. Depende del chico. ¿Ustedes creen que van a ser más exitosas que su pareja? Sí. Me gustaría, o sea, claro, es lo que uno quisiera, ¿no? Una cosa, ¿qué tal él es más exitoso que tú? A mí sí, pucha, es como que a mí sí me dolería. ¿Qué te piensas? Mira, si por ejemplo, sí, sí. Si por ejemplo uno de sus esposos, o sea, si, uno de sus esposos. Ya, imagínate si a cada 10 años se casan con alguien y esa persona llega a ser presidente del Perú. ¿Cómo se sentirían? ¿Bien? ¿Mal? No, pero presidente puede ser presidente de cualquier persona. No, o sea, pero si eres presidente del Perú. Es que de todas maneras tienes que tener una cualidad, ¿no? Liderazgo. Presidente, no sé, es que los destruyen a los presidentes, ¿ah? Por eso, pues tienes que saber aguantar. O sea, esa es una cualidad que tienen ellos. O sea, por más que les digan todo, ellos siguen adelante. Y bueno, para llegar a ser presidentes tienen que haber tenido algo, ¿no? Y de ahí, todas casadas ahí con presidentes, ahí estamos ahí, ministra. De toda Latinoamérica, ¿no? Primera dama. Y sale nuestro video. No. Nos vamos en la recta final ahí. ¿Cómo que no querían estar con un presidente? Le arruinamos su carrera política. Perdón, ¿no? Le vamos a salir los titulares. El video de hace 10 años de la esposa del presidente. Revela. Es que la esposa de este futuro candidato. Revela que solamente quiere plata en la vida. Sí. No le interesan los problemas sociales. Primero se hace la plata. Ese es el tipo de primera dama que quiere el Perú. No, que quería estar en Estados Unidos. ¿Por qué no se va? Que se cae en este país. Ay, qué risa. Ay, me reí. No, pues queríamos generar para luego contribuir. Claro. Pues, cuando ya tengamos, ya crear nuestra ONG y ahí ya retribuimos a nuestro país. Si no, ¿de dónde, pues? Si eso no hay, muchachos. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo ayudo si ni siquiera tengo para ayudarme a mí? No. Y bueno, algo más que le quiera decir. Bueno, si es de mi carrera, pucha, tienes que ser el mejor, por favor, ¿eh? Porque si no, pucha madre, si ahorita estás con un perdedor, déjalo, acuérdate de mí, déjalo, no puedes estar así con alguien así, así que por favor. Y encima sufrir por alguien así. Sí, no, ya, María, ya sé, tú también. No sufran por alguien así. No sufran por alguien así. Por favor. Y hacía algo simpático. No te vayas a meter con ningún guachiturro, por favor, madre. Ningún feo por ahí, porque... Disculpando a los feos. No quiero ofender a nadie. En YouTube la gente se ofende. Ahorita están feas, todas son unas feas. ¿Qué se han creído? No son nada. Están todas bellísimas. Pero piensa en tus hijos, pues, ¿no? Pero piensa en tus hijos. Siempre acuérdate de tus hijos cuando elijas una pareja. Así que ya. Sí, creo que básicamente eso. Y espero que estés viajando y haciendo más cosas de aparte de tu chamba. No solo te dediques a trabajar, tienes que balancear tu vida. La vida no puede ser solamente trabajo, sino también dedicas. Si ahorita estás solamente trabajando, date un tiempo, por favor. Y invierte en hacer otras cosas, invierte tiempo en otras cosas, que no todo sea trabajo, porque esta carrera es muy absorbente y puedes terminar absorbida por esto. Así que date tiempo para las amigas, para viajar, para tus hobbies. Y para tu club de lectura. Para el club de lectura. Casada y con club de lectura. Claro, para el club de lectura. Así que espero que sigas siendo regia como ahorita, así que por favor, cuídate. No vayas a engordar, porque ya se engordó bastante en esta cuarentena. Espero que ahí ya te hayas puesto en forma. Ese es mi mensaje. ¿Quieren decir algo más para terminar el video de este tema? Falta Brit.
Es que primero no la veo. Presidente y se sale. Chicos, mira, hagamos una apuesta. Si de acá a 10 años Víctor y Brick están juntos, nos tienen que pagar un viaje a Francia. ¿Está bien? Ya. Ya, ya. Víctor. Y si no. Y si no, nosotros te metemos a la calle Francia. Porque tú crees que sea posible, Víctor. ¿Qué cosa? Que ustedes estén. No. ¿Lo dudó? O sea, ¿lo dudó? ¿Vieron cómo lo dudó? Entonces no tienes nada que perder. Por eso, nuestro viaje a Francia. De acá a 10 años, chicas, volvemos a ver el video. Y si ellos están, nuestro viaje a Francia. ¿Miren cómo estaremos en 10 años allá? Uy. Ahora mira cómo sería Brit con su pareja. Sería reír un montón. ¿Verdad? Mándale un mensaje a la Brit de acá a 10 años, chicos, ya que hemos perdido a Brit. No la tenemos, ¿verdad? Yo la veo a Brit súper exitosa, sí, con su empresa. ¿En qué país la ves? ¿No? ¿Acá en Perú? Yo la veo con su empresa, tiene ese espíritu emprendedor. Sí, Brit, sí. Sí, puede ser en Perú, pero viajando. Uh-huh. No sé. Me imagino importando cosas desde China, no sé. O viajando a China como para contactar como que proveedores, una cosa así. Sí. Sí, yo también me lo imagino así. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Con pelo lacio? ¿Ves si tiene pelo lacio? Es verdad. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No me lo imagino con hijos, Abrit. No, es muy independiente. ¿Quién cree que va a ser primero mamá? ¿Quién cree que va a tener primero los hijos? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Quién creen que va a tener primero hijos? De nosotros. De nuestra, y con los, de las cuatro, porque Víctor no sé si pueda tener hijos, ¿no? Por si. O sea, sí. Sí, pues, te lo demuestro. No, yo sé que puedes, Víctor, yo sé que puedes. Pero me refiero a... No sé si tú solito no te puedes embarazar. Ay, no, yo solo no, pues, pero... Ya, a ver, ¿quién cree? Yo no imagino a nadie con hijo. Sí, pues. No, yo creo que Víctor sería el primero en tener hijo. Víctor sí. Verdad, no, me lo imagino como... Sí, como un papá, sí. Imagino, ¿no?, a Víctor como papá súper cariñoso, ¿no? Ajá, sí. Sí. Es que ya parece como papá el papá bueno. Sí, el papá bueno. Con una hijita mujer. Sí, sí, papá creído. De acá a 10 años, ¿no? De acá, estás sacando tu cuenta. De acá a 10 años. Es bueno terminar rápido la universidad, ¿sí, no? El papá Víctor. El papá Víctor. Y entonces, después de Víctor, ¿quién sería? Pucha. Pero todavía. Magali. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Aunque yo la veo lejos, ¿ah? Pero... Sí, pues. Yo la veo lejos. Yo le pondría a Víctor. Yo creo que luego Brick, aunque no sé, es que Brick, pero por loca. Que es como que la que no espera, pero le llega el amor. Sí, ¿no? Sí, porque no sé, hay algo que me da eso. Luego, no sé si sí o mi María Sonrisa. Porque a veces esas son las que no quieren peor todavía. Sí, eso es lo que cuidándose y todo, termina de embarazar. Ay, ojalá que no. Te de cobre. Sí, a mí, ¿no? Para mí que acá 10 años yo mía está casada con Guillermo. ¡Casada! ¿Sí? No, yo no me voy a casar. Ojalá que no. Ojalá sí, que casada. Sí, porque es cierto, siempre cuando dicen que no, y al final son los primeros. Sí. Ala, yo la veo verde. ¿Imaginan que sean al mismo tiempo y sus hijos sean amigos o amigas? ¡Oh! ¡Ese es bien lindo! Tiene que ser, pues, muchacha. ¿Cómo planificas eso? No, pero es que más o menos tienen la misma edad, ¿no? ¿Acaso una tiene 10 y la otra tiene 20? O sea, no se planifica, es más que todo coincidencia. Pero, o sea, sería como que chévere, pues. Claro, bueno, pero igual Max, yo creo que Max no se van a llevar tantos años, pues, ¿no? Sus hijos. No. Claro.
una diferencia de 5 años, igual tienen más o menos la misma edad. 15, 17 años, ya está. Tienen más o menos la misma edad. Depende, pues depende de cada uno. Más que todo coincidencia. En cambio, contigo sí va a haber bastante diferencia porque tú vas a ser el primero en tener tu hijito. Según este pronóstico, ¿no? Según este pronóstico. Sí. Víctor, ¿tú qué le dirías a tu hijo si tuviera tu misma edad? ¿Tú cuántos años tienes, Víctor? ¿22? Tengo 24. 24, ya mira. Tu hijo tiene 24 años. Está sufriendo con metría. ¿Qué le dirías? Estudia. ¿Qué más puede ser? Yo le aconsejaría que no deje todo último momento. Como yo. Sí, bueno, también es importante. Para que no le vaya como a mí. Ay, Dios, metría. No se imaginan, ¿no? Nuestra preocupación de hoy día es metría y de acá a 10 años, ¿cuál será nuestra preocupación? Diremos, ¿y te preocupabas de metría? Eso no es nada. Ahora estás a punto de perder tu casa. Estás a punto con un divorcio. Oh, verdad, ¿no? Problemas de... Sí, pues, problemas de chivolo ahí. Aprobar, jalar el curso, terminar la universidad. Complicado, complicado. Bueno, sí. Chicos, a menos que quieran decir algo más para terminar el video y comenzar otro tema de video. ¿Algo más quieren decirle? ¿Algún mensaje final? Suscríbanse. Suscriban, cliquen la campanita. Un entusiasmo. La campanita. Víctor, si puedes, con menos ganas, sería mejor. Creo que YouTube se va a explotar con tanto entusiasmo. Debería, por favor, sugiérannos de qué manera podemos hacer un mejor saludo. ¿Cómo podemos decir ahí? Suscríbanse, denle like. ¿Qué más, Víctor? Hagan clic en la campanita. Hagan clic en la campanita. Esas ganas, Víctor. Que den like al video. Sí, compártanlo con todos sus amigos. En sus redes nos etiquetan. En TikTok, la chica. Sigan a la chica. Chicas, por favor, dejen sus redes sociales aquí. Si puedo, si aprendo, pongo sus redes sociales aquí. Sigan en TikTok. En su Instagram. Instagram me siguen como Xiaomi García. Facebook como Xiaomi García también. Bien creativo. ¿Y tú, María Sonrisa? María Sonrisa. Te voy a buscar María Sonrisa, María Sonrisa, no me voy a encontrar. Es que dices todo, María Sonrisa, en todas mis redes. Yo también pongo lo mismo en todas las redes. En todas mis redes existentes en el mundo. ¿Qué redes tienes, María Sonrisa? A ver, tengo Facebook, tengo Instagram y... No, Twitter no. Esos. Bueno, TikTok, pero... Es privado. No, es privado. No lleguen ahí, por favor. Pueden buscarme, pero yo veré si los acepto. Claro. Si cumple más o menos con los requisitos, manda. Claro, claro. Ahí puede ser que María Sonrisa los acepte. Así que, Víctor, tú... Nos suscriben. Sí, suscriben. Víctor Risco, nomás. ¿Dónde busco como Víctor Risco? Con señales de humo. Facebook. En Facebook. En Facebook. Facebook. Instagram no. Instagram no. Ah, Instagram también, pero no uso mucho. Pero igual te puedes seguir. Claro. No lo vas a denunciar. Claro. Sí, no lo hice con un ánimo que... Parece que él lo sigue y él lo va a bloquear. Lo va a denunciar ahí. Muchas gracias, chicos, por acompañarme en este video. Así chao. Que, chao. Nos vemos chao. En el siguiente video. El chao. Siguiente tema va a ser ¿con qué JP de la universidad han estado?
Nos vemos. No se lo pierdan. Qué JP de la...